Bueno, señores, pues buenas noches. Acá desde Tijuana, Baja California, México, para todo el mundo. Tijuana, la plaza que más carreras hace al año. Bueno, pues nos vamos nada más y menos que a Puebla, señores. Ruta African Safari. Es Joseph, señores, categoría 9 a 12. Joseph Rivera Madrigal, con 12 años de edad, se va a tirar 1 kilómetro a tope. Mide 1,55. Pesa 30 kilos. Es el conquistador de allá de Puebla, señores. Pongan sus cronómetros en ceros. Cintas doble nudo. Porque este niño está a punto de iniciar en 10 segundos. Corre video. 1 kilómetro a tope, señores. Con Joseph, el conquistador Rivera Madrigal. Venga, Joseph. Venga, conquistador. Yo soy Joseph Rivera Madrigal, de Puebla, tengo 11 años, 2 años. Venga, 3, venga. 2, 1, tiempo. Corre. Vamos, Joseph. Venga, conquistador. Es el conquistador de Puebla. Venga, venga. 30 kilos. Trae cuerpo élite. Venga, venga. Y pues el objetivo es bajar de los 3 minutos 40 segundos. Veremos. Veremos quién le atina. Deja tu comentario y pronostica su tiempo. Veremos quién puede atinarle. Va abajo de 4. 18. Eso. Pasa en 18. 18 segundos el primer 100, al parecer. Y pues va tirando chilacatazo, señores. Venga, Joseph, venga, conquistador. Hay que aventar toda la carne al asador. Increíble, con 12 años de edad, ¿eh? Y bajar de 3.40 no es nada fácil, señores. Muchos de ustedes lo saben, veremos quién le atina. Dice Kit López, 3.40. Dice Epa Alfredo, 3.45. Vamos a ver quién le atina. Va tirando durísimo, durísimo. Es Joseph, el conquistador Rivera, el orgullo de Puebla, a más de 2.000 metros de altura. Sigues en 18. Eso. Ruta Safari. Ruta African Safari. Es el conquistador. Es Joseph Rivera. Venga, venga. Vamos en 20, vamos en 20. Excelente cadencia. 30 kilos. Mide 1,55. Metros, 2, 10. Eso. Punto 20, crucial. 20, sigues 20, 20, 20. Puede, va a rozar. Este va a rozar los 3,40, ¿eh? Así es, dice Epafredo. 2,150 metros sobre el nivel del mar. Compartan video. Es Joseph, el conquistador. Rivera Madrigal, el orgullo de Puebla. Venga, Joseph, lánzate con todo. Avienta toda la carne al asador. No te guardes nada. El dolor es temporal. La gloria es para siempre. Venga, venga. Y pues trae los chiqui shorts al estilo. Al estilo flecha. Trae los chiqui shorts. Este sí sabe, ¿eh? Este sí sabe. Trae los famosos chiqui shorts. Venga, Joseph. Vamos, vamos, lo apoya su padre. Venga, desde el carro guía. Le dan alientos. Puede que baje de 3.40. Dice Teo, 3.52. No, 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 Teo, va más rápido. Va más rápido. Va de puntas, ¿eh? Va de puntas. Pero que no agache la cabeza. Levanta la cabeza, Joseph. No veas al piso. Que vea para el frente. Dice Epafredo, 3.35. 900, 3.30. Puntas, puntas, puntas. Humberto, 3.46. Le gritan, puntas, puntas. Híjole, pasa la liebre. Punto crucial. Rebasa la liebre. Venga, Joseph, dame lo mejor de ti. Es 1 kilómetro a tope. Desde Puebla. Excelente.
¡Aplausos! ¡2.40! ¡2.40 con tan solo 12 años de edad! Bueno, pues vamos a poder, vamos a ver si podemos hacer un enlace con el Joseph o su papá. Le vamos a marcar a ver si contestan. Porque pues allá es más tarde. Aquí son las 9, allá son las 10. Bueno, bueno. Estamos en vivo. Estamos en vivo, en directo y a todo color. Sí, sí, lo estamos viendo también acá ya. Rafa, ¿con qué sabor de boca te quedas? Tu hijo hizo un carrerón. Lo agarramos en 3 minutos 40 segundos. Sácame de dudas, ¿tiene 11 o 12 años? Tiene 12. Tiene 12. Oye, espero. A más de 2,000 metros de altura. Sí, sí, está difícil. Lo estuvimos buscando desde más o menos un mes haciendo. Este es el tercer chequeo y fue el mejorcito. Así es. Oye, ¿quién iba en el carro? Le echaban muchas porras desde el carro. ¿Quién iba en el carro? En el carro iba su mamá, que iba filmando, y mi papá, su abuelo. Ah, y su abuela. Felicidades, gracias por apoyar a los niños. Yo jalé con él como a partir de los 300 metros. Rafa, sácame de dudas. ¿Tú eres el papá o el abuelito? No, yo soy el papá. Ah, ¿y el abuelito dónde iba? Él iba manejando en el coche que iban grabando. Es todo, o sea que toda la familia se involucró. Todos le entramos ahí a apoyar al... Al conquistador, ya lo bautizaste. Ya lo bauticé como el conquistador. Está bien, le gustó, Leo, que lo escuchó, hizo cara de sonriente. conquistó la ruta safari en Puebla, arriba de 2,000 metros de altura. Por eso le puse el conquistador. Sí, estuvo muy bien. Si esa ruta termina justo donde está la entrada del zoológico de African Safari. Ah, perfecto. Oye, sí, el Joseph, el conquistador Joseph Rivera, ¿es corredor libre o pertenece a un club? Somos libres, no tenemos ningún club. Te entrenamos por nuestra cuenta, no tenemos un entrenador. ¿Y cuánto tiempo lleva ya corriendo el niño, el conquistador? Va a ser 3 años de, pues más o menos, estar corriendo, pero el año pasado estuvo muy parado todo. Sí, oye, corre muy bien y aparte pues trae los shorts al estilo Flecha, Chiqui Shorts. Sí, de esos le gustan igual, siempre pide de esos. Es todo, salúdamelo, dale un abrazo de mi parte, dile que lo quiero conocer en persona muy pronto allá en Puebla. Yo estuve en Cholula en el 2005, porque en Puebla en esa vez hubo una Olimpiada Nacional en el 2000... Creo que fue en el 2005. Fui con mi hija. Tengo una hija de 31 años. Y la llevé en 3,000 metros. Y pues conocí la Volkswagen. Conocí las más de 100 capillas en Cholula. Me encantó Puebla. No por nada, pero el mejor mole se come en Puebla. Sí, no, pues aquí cuando gustes acá te esperamos. Así es. Te está escuchando también mi hijo aquí. Te quería saludar. A ver, pásamelo. Hola, conquistador, ¿te gustó el apodo que te puse? Sí, me gustó mucho. ¿Por qué? ¿Por qué te gustó? Porque, pues, nunca me habían puesto uno. Corriste muy rápido, 3.40, y puedes mejorar. Oyes, ¿y te gusta mucho correr? Sí, a mí me gusta mucho correr. ¿Cuál es tu ruta? ¿Cuál es tu ruta preferida o tu entrenamiento preferido? ¿Te gusta correr en asfalto o en la montaña? No, en asfalto. ¿En asfalto? Sí. Oyes, y te felicito, usas Chiqui Shorts como yo. Es lo bueno, eso tú sí sabes. Oyes, ¿y cómo vas en la escuela? ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Matemáticas? ¿Ciencias sociales? ¿Historia? ¿Eh?
historia. Sí. Te voy a dejar tarea. ¿Te puedo dejar tarea? Sí, ahorita. A ver, te voy a dejar de tarea que me digas quién fue Hernán Cortés. Eso. Así es. Y tú también vas a conquistar México en las carreras. Por eso te puse el conquistador. Exactamente. Eso. Oyes, ¿y te gustan las carreras cortitas, distancias cortas o distancias largas? No, corro 5K. Ah, ¿te gustan los 5 kilómetros? Sí. ¿Sabes? Ok, bueno. ¿Y la pista? ¿Hay pista en Puebla? Sí, hay muchas pistas. ¿Qué clasificaste para? Clasifiqué para las estatales en 600 metros. ¿En 600 metros? Oyes, ¿y si bajas de 2 minutos en 600? Pues mi marca personal es 2:12. 2:12. Pero yo sé que... Sí. Yo sé que pronto vas a bajar de 2 minutos. Sí. Tiene un año de esa marca, entonces ahorita yo creo que debe de estar abajo de los dos. Sí, ahorita a como miré al conquistador, ahorita fácil te tira 1.55, 1.57. Yo creo que sí debe de estar abajo de los 2 minutos. Sí. Como se suspendieron los juegos estatales en abril del año pasado, pues justamente hace un año él tenía que haber corrido y ya se la suspendieron. Ok. Oye, ¿y de dónde viene el correr? ¿Quién se lo heredó? ¿El papá o la mamá? Ninguno, porque a mí me gusta el deporte, pero el atletismo nunca lo he practicado como tal. Ah, ok. Entonces, él le gustó simplemente un día que salimos como que hacía caminar, corrimos, y de ahí se anotó en una carrera de escuela en su primaria, en cuarto año de primaria, y pues ganó. Y le ganó a niños de 3, 4 años arriba. Así es, ¿no? Pues va por un buen camino, hay que seguir apoyándolo. ¿Y qué te gusta comer, conquistador, un día antes de la carrera, qué te gusta comer? Casi nada. Ayunas días antes. Sí. Oye, sí, ¿y eres bueno para comer o eres malo para comer? ¿Eres bueno? ¿Qué te gusta? ¿Qué guisado? ¿Qué comida te gusta? ¿Cuál es tu favorita? Uy, no, la carne asada, los pescados. Eso. Sí, oye, yo estuve en Puebla hace muchos años y a mí me gusta el mole poblano. Sí, es bien rico el mole. Y conozco Cholula. ¿Has estado en Cholula? Uy, sí. Fui a una iglesia que está enterrada abajo de una pirámide y tiene túneles. Ajá, la de la pirámide de Cholula, ¿no? En la iglesia, la que está hasta arriba. Sí, y cuando andaba en los túneles me dio miedo, sentí que me perdía. Yo también. Y ya cuando salí me puse a hacer ejercicio, hice escaleras. ¿Ya ves que las escaleras están pesadas? Sí, está pesadito, está bien inclinado. Ah, pues ahí entrené yo en esa pirámide de Cholula. Ahí entrené yo. Sí, ahí está, bueno. Ahora junto hay una pista ahí. Ahora ahí junto de la iglesia hay una pista. Sí. De atletismo de tartán. Ay, qué suave. ¿Ustedes están en Cholula o en Puebla? En Puebla. En Puebla. Oye, sí, ahí está la Volkswagen, ¿verdad? Ahí es donde están los Volkswagens. Sí. Ahí merito. Ay, merito. Ok. Oye, y la escuela, pues ya estás tomando clases en línea. Ahorita están en vacaciones ya de Semana Santa. Sí, ahorita estamos en vacaciones, pero tomamos clases en línea. Ah, ok. Bueno, pues saludos, felicidades. Te felicito aquí en el video, en el en vivo, en la página de Flecha News TJ. Y pues vamos a despedirnos con esta frase. Vamos a ver qué tanto conoces de mis videos. Diles que pongan qué y que saquen qué. Que pongan el cafecito y saquen el panecito. ¡Eso! Diles, porque esto va a ser una carnicería, diles. Porque esto va a ser una carnicería. ¡Eso!
Ok, pásame a tu papá para despedirme de él. Y felicidades, mijo. Siga entrenando fuerte. Y hay tiempo para mejorar tu marca, ¿eh? El evento se cierra el 17 de abril. Chequeo, yo creo que pues unos días antes del cierre. Oye, se sabe todas las frases, ¿eh? Se sabe todas las frases. No, no se pierdan tus videos. Tenemos más o menos 2 años siguiéndote y no se pierde las carreras de los domingos ahí en Rosarito, todas esas carreras. Acá también tenemos al corredores de el famoso marroquí, el tapicero. Aquí nadie se escapa del apodo. Este cuate que era es de Michoacán, ¿cómo se llama? El El Cherán. Sherán. Es mi amigo. Sherán es mi amigo. Sí. Decía Joseph, con la primera vez que lo vio, dice, ¿cómo puede correr así y ser tan rápido? Así es. Sí, no, no, Sherán es muy fuerte. Incluso Sherán es de los pocos que le han ganado al Rayo Torres en Tijuana. Sí, la vimos esa carrera y sí, era que eran 5.000, ¿no? Sí, fue en Casablanca, fueron 7 kilómetros de subida. Fue un duelo a morir entre el Rayo Torres y Sherán. Ajá, sí, el Rayo también me sorprende, él se ya es muy veterano, ¿no? Sí, no, no. El Rayo Torres debe de andar en. Debe de andar ya en los 53 años y Sherán apenas entró a los 40. Entonces, ahora sí que, pues, es de aplaudírsele al Rayo, porque el Rayo a su edad todavía, pues, sigue dando cátedra. Es admirable el señor, se ve entero, no le pide nada a los jóvenes, Así es. va muy bien. Así es, por ahí dicen, no, viejo, viejo los cerros que todavía reenverdecen. Sí, no, pues tú que me dices, pues tú le estás pegando durísimo. Yo voy para 49, cierro el 17 de abril cumplo 49. ¿Checaste tú? ¿Dos qué? 2:48 con el Bruce Lee, 2:48. Y según te ibas a jalar al Bruce Lee, lo pasaste, ¿no? Le apliqué la conejeada. Así es. Bueno, pues buenas noches, felicidades de nuevo y sigan apoyando al conquistador. La verdad, me impresionó, corrió muy bien. 3:40 a sus 12 añitos de edad. Pues va muy bien, va muy bien. Entonces, le vamos a dar una oportunidad más. Manden otro video antes del 17 de abril para que baje de 3:40. Sí, en eso estamos, seguimos entrenando para bajar el 340. Eso. Sale. Adiós, conquistador. Saludos a toda la familia, a la abuelita, a la mamá y a todos. Bye. Hasta luego, buenas noches.